Atención, compañeros, porque contra todo pronóstico, hoy os traigo buenas noticias potenciales de Call of Duty. Noticias que lo podrían llegar a cambiar todo en caso de que esto se siga repitiendo. Enseguida vais a entenderme. Vengo feliz, veo contento, porque esta es la mayor esperanza que puede haber para cambios positivos en Call of Duty. Veréis, si algo tenemos claro todos desde el año 2019, es que Activision nos ha demostrado que solo les importa sacar el dinero a la gente. Y ojo, porque es una empresa, esto es normal, no hay ningún tipo de problema. El problema viene en las formas con lo que lo hacen. Es decir, les da igual que Call of Duty se caiga a pedazos, les da igual haber arruinado la saga como lo han hecho. Da completamente igual que Ricochet no funcione. Es verdad que hace unos días metieron ola de bans, pero a ver lo que tarda otra vez todo llenarse de hackers como siempre. Da igual sacar updates de temporadas que se basen en un arma reciclada o un trozo de mapa reciclado. Da completamente igual las quejas del skill-based matchmaking. Incluso nos mienten por escrito acerca de esto. Apoyan hackers, bueno, ya sabéis toda la movida. De hecho, ya lo último que hicieron para poner la guinda en el pastel fue confirmarnos que el skill-based matchmaking se queda para siempre en Call of Duty, porque tras sus tests, bajando un poquito el skill-based matchmaking, se dan cuenta de que la parte de población de jugadores que les compra skins abandonan partida en un 1,75%. Ni siquiera el juego, sino la partida. Para evitar que esa parte de gente que pilla skins en la tienda no abandonen partida por 1,7% de un sector muy concreto de la gente que juega, nos comemos todos el skill-based matchmaking. Da igual que pierdan todos los meses un 10 o un 15% de jugadores. Da igual que pierdan el 80% de la gente activa de un siguiente Call of Duty en cuestión de 4 semanas, que siempre es lo que pasa. Todo eso da igual. No les toques la población de jugadores que compran en la tienda. Eso, vamos, son los que ahora mismo llevan Call of Duty, literalmente. Así que sí, es evidente que la pasta es lo que más les importa. Y aquí está la clave de este vídeo. Aquí está lo que potencialmente pueden ser muy buenas noticias. Algo que ha pasado completamente desapercibido. Y lo entiendo, porque otra vez nos la han intentado colar. En este caso, a través de su brazo derecho, Charlie Intel. Como sabéis, las cuentas grandes de información desde hace bastante tiempo identifiqué por sentido común que están a sueldo de Activision, porque han pasado de ser bastante realistas, bastante objetivas con la información, a solamente publicar lo que les interesa de la forma que les interesa para hacer ver que todo está bien en Call of Duty. Y esto, de un día a otro, señores, no pasa por arte de magia. Aquí un ejemplo perfecto. Hace unos días publicaban que Activision Blizzard ha generado 1.68 billones de dólares durante los meses de abril, mayo y junio del año 2024. Es decir, han presentado su informe trimestral. Esto por ley tienen que hacerlo y no lo pueden manipular. La SEC de Estados Unidos les reventaría. Así que sí, son datos completamente oficiales. Tú lees este titular y dices, madre mía de mi vida, qué barbaridad, Activision ha generado 1.7 billones de dólares en 3 meses. Esto es increíble, es una barbaridad y todo va genial. Bueno, es una barbaridad, es increíble, pero no todo va bien, señores. De hecho, va todo lo contrario. Pero claro, para esto hay que saber interpretar los datos que se nos aportan. La mayoría de gente no sabe hacerlo, no por nada, sino porque ya desde que estamos en el colegio se encargan de que no aprendamos estas cosas. No vaya a ser que aprendiésemos a invertir en compañías, ¿no? Y eso sería una cosa increíble, darías libertad a la gente y eso desde luego no interesa. A lo que voy es que si echamos un vistazo a la hojita de datos que nos han dado, que por cierto es muy resumida, o sea, no solamente con esto analizas una compañía en absoluto. Sabéis que es mi campo, sabéis que es mi sector fuera de la creación de contenido. Claro, me das tú a mí esto y ya veo yo que aquí hay cosas que no funcionan en absoluto. Muy sencillo, ¿vale? Para que todo el mundo me siga y lo entendamos de forma simple. Estos datos nos arrojan una serie de puntos clave. El primero de ellos es el revenue, es decir, los ingresos. Como bien dice Charlie Intel, es cierto, han conseguido 1.68 billones de dólares en 3 meses. Y aquí está la clave. El siguiente punto destacado en negrita es el cost of revenue, es decir, el coste de estos ingresos. ¿Cuánto me cuesta a mí como empresa poder obtener estos ingresos? En el caso de Activision, 0,9 billions. Por lo que con estos datos podemos obtener nuestro margen bruto. ¿Qué nos queda de margen en nuestro producto? Pues en este caso Activision le ha quedado 0,78 billions. ¿Qué pasa?
que esto no es el resultado, en absoluto. Hay otra serie de gastos que tenemos que tener en cuenta que se restan ahora, cuando tenemos el margen bruto. Tenemos que tener en cuenta nuestros gastos operativos o gastos por operación, que es lo siguiente que veis destacado en negrita. Los gastos de operación o gastos operativos son aquellos de los que no puedes prescindir bajo ningún tipo de circunstancia. Un ejemplo sencillo para que me entendáis: imagínate que nos dedicamos al cultivo y venta de naranjas, ¿vale? Pero las tierras donde estamos cultivando las naranjas no son nuestras, sino que las alquilamos a un tercero que es el verdadero dueño de esas tierras. Ese coste de alquiler, lo que pagamos de alquiler, entraría dentro de los gastos operativos. Y por ejemplo, dentro del coste de revenue, el coste de ingresos, perdón, entraría la distribución de las naranjas, ¿vale? Son gastos asociados, pero no es lo mismo. Bien, en el caso de Activision, los gastos operativos ascienden a 1.35 billions. Y aquí está el problema, en el resultado. ¿Cuánto es mi ingreso realmente operativo? O sea, ¿cuánto me queda por hacer mi operación? 0,57. Y tú dirás, vale, 0,57 son 570 millones de dólares. ¡Ostras! Han ganado bastante pasta. Sí, pero hay un pequeño detalle a tener en cuenta. Esta cifra está puesta entre paréntesis. Y ese tipo de balances y ese tipo de cuentas, entre paréntesis, significa negativo. Por lo que la realidad de este trimestral es que Activision ha perdido 570 millones de dólares, que es todo lo contrario a lo que Charlie Intel te intenta vender en su titular. Sí, Activision ha conseguido generar 1.68 billones de dólares, pero ¿cuánto se les ha quedado en la cuenta después de esto en este trimestre? Menos 570 millones. Han tenido que poner dinero de sus reservas para poder sostener este trimestre. Aquí está la clave de esta noticia. Por primera vez que yo recuerde, puede ser que se me haya ido la olla, pero yo no recuerdo subirlo subido aquí en el canal, informando de que Activision está perdiendo dinero, ¿vale? Creo que es la primera vez que esto pasa, al menos en los últimos años. Por lo que sí, confirmamos que seguramente Call of Duty, que es lo más grande que tienen, les está haciendo perder dinero por primera vez mínimo en no sé cuántos años. Ojo, por supuesto, esto requiere de un análisis mucho más exhaustivo para entender qué está pasando detrás. Esto no sería suficiente para poder sacar una conclusión a largo plazo en absoluto. Puede que haya algo puntual. Yo he hecho un vistazo a esta parte de balances y me di cuenta que la alarma salta en otros gastos operativos. Esto tendrías que desglosarlo y analizar dónde se está yendo ese dinero. Puede que sea algo puntual, puede que sea algo que solamente se dé en este trimestre y que después la compañía siga dando resultados positivos. Esto existe en la vida real, ¿vale? O sea, esto pasa. Por lo que hay que entender bien lo que está ocurriendo. Pero a modo sencillo, porque eso es un vídeo de Call of Duty y no un vídeo de análisis de compañías, el resultado real es que Activision ha perdido dinero en este trimestre. Por eso, al inicio del vídeo os decía, chicos, hoy os traigo lo que potencialmente son muy buenas noticias y leemos todo. Si a Activision solamente le importa su bolsillo, si pasa olímpicamente de la comunidad, hasta el punto de llegar a mentirles incluso por dinero y manipularles in-game por vender skins, y tú les tocas el bolsillo, es la única manera de que exista un mínimo de esperanza de que la cosa pueda ir a mejor de verdad. Por lo que, señores, mi conclusión de este vídeo, de este análisis y de esta noticia oficial es la siguiente. Si de alguna forma somos capaces de mantener estos resultados, que ya te digo, no depende ni de ti ni de mí, hablo en general, y Activision sigue perdiendo dinero de forma constante trimestre tras trimestre, va a haber cambios, evidentemente, 100%. Así que es vital ver el siguiente balance trimestral del mes de julio, agosto y septiembre. Lo publicarán dentro de unos meses y veremos a ver qué pasa. Porque si de nuevo vuelven a dar balances negativos, ya quizá me ponga más en serio a analizar qué está pasando y os lo comentaré en ese vídeo, porque de nuevo sería otro trimestre dando resultados negativos. Lo cual, repito, a nosotros como jugadores de Call of Duty nos beneficia. O sea, pensad, cuanto más dinero pierda Activision, mejor para nosotros, porque más probable es que haya cambios. Y como no se puede ir a peor, es imposible, los cambios tienen que ser positivos. Sé que es un juego un poco avanzado el hilar tantas cosas, pero es que es la realidad. O sea, al final del día, lo que te estoy diciendo no es mi opinión, es una realidad, vamos, como la copa de un pino. Si solo les importa el dinero y el dinero está empezando a flaquear,
Pues ojo, flaquear me refiero en el trimestre que han presentado. Por el amor de Dios, Activision tiene reservas de sobra. No quiere decir esto que la empresa se vaya a pique, ni que se vaya a arruinar, ni nada en absoluto. Es simplemente un mal trimestral. Pero habría que saber por qué. Y sobre todo, tenemos que ver si esto se mantiene en el tiempo. Si esos gastos operativos van a ser constantes o ha sido algo puntual que ha subido por cualquier tipo de cambio que hayan hecho la compañía. Eso lo veremos en el siguiente trimestre. Se podría ver ahora, pero insisto, esto es un video de Call of Duty, así que tampoco hay que profundizar tanto. A lo que voy, señores. Noticias potencialmente muy positivas. Si esto continúa así y se extiende en el tiempo, si palman todos los trimestres 500 y pico millones de dólares, se vienen cambios seguro. El tiempo dirá. Por ahora, el titular real es que Activision está perdiendo dinero y muy seguramente sea por Call of Duty, porque Call of Duty es lo más grande para ellos. Así que, ojo a esto, lo seguiremos de cerca y el siguiente vídeo lo tendremos pues dentro de varios meses. Ahí nos veremos con más temas de este estilo. Gracias chicos por acompañarme, os leo en comentarios, un buen like se agradece y rezad para que esto siga así, porque solo si esto sigue así puede haber cambios en Call of Duty. Si no, olvidaos.